3, 2, 1, grabando. Otra vez, en serio. ¿Qué haces acá? Grabar. Vení, pasa. Vos sos la persona que tenés que editar. ¿Por qué? Porque como ven en el título, este video no está editado. Sí que puede haber algún corte, algún que otro corte de detrás de escena, pero no va a tener edición. La edición la voy a tener que poner ustedes. Se quedó todo rayada. Se quedó rayadísima a muerte. Gente, les quiero decir algo importante, así en blanco y negro. Esta es la única parte que va a estar editada, porque va a estar en blanco y negro, porque esto va dirigido a los editores y la gente que realmente quiere el trabajo. Hablando en serio de todo el video, esta es la única parte seria del video. ¿Qué iba a decir? Consejos para los editores. Consejos para los editores. Ya le ponía, ya no lo voy a hacer serio. Este video no podía ser serio. Consejo para los editores básicamente es que miren mi contenido en el canal y busquen la manera de adaptarse a la edición, ya que quiero que sea una edición similar a la mía para que no se pierda la esencia. Pero la base principal es lo absurdo, lo random, lo estúpido, lo de sin copyright. Eso es fundamental. No tiene que tener música, y si tiene música, que sea de la biblioteca de YouTube, que se aseguren que no tenga copyright. Esa es la única manera. Hay aplicaciones también que detectan rollo Shazam, que detecta si tiene copia o no. Y YouTube ayuda mucho. ¿Y yo eso no lo sabía y tengo 7 millones de suscriptores? Porque tú no eres editor, chaval. ¡Claro! Tú eres youtuber. Pero edito mis videos. Por eso estás buscando editor. Básicamente, otro dato es que después, cuando yo me comunique con el editor, que quiero que sea mi editor exclusivo 24/7, 300 videos a la semana... No, obviamente no, obviamente no va a ser eso, pero esas son cosas que yo tengo que charlar en privado con el editor. Es decir, hay muchas cosas que acá no se van a hablar porque es solamente las pautas que tienen que seguir ustedes para que el video quede en condiciones. A ver, yo creo que ya se entiende. Hey yo, what's up? Hey yo, what's up, bro? Y como es la habitación de Logan, es una habitación de las que más me gustan de la casa, lo tengo que admitir, y por eso está Logan ahí. Pero ¿qué pasa? Él es un robot, él cada tanto se levanta y dice, hey yo, what's up? Y hey yo, what's up? Y es lo único que dice. Entonces, si nosotros vamos a alguna otra habitación, va a estar la gente ahí programada. Vengan, síganme. Hey yo, what's up? Como pueden ver, esta es la habitación donde yo estoy con Pedrito durmiendo. Es la habitación 5 estrellas, o sea, esto no es joda, 5 estrellas. Y ahora le voy a explicar lo del editor. O sea, como pueden ver, ahí está Pedrito y él siempre dice una frase cuando nosotros lo vemos. ¿Ven? Increíble frase epicarda. Pero no sé por qué acá tenemos a Salva. Solo me he venido a este vídeo a decir una cosa. Alta verga. Bueno, gente, les voy a explicar básicamente por qué esto del editor. Porque estoy buscando un editor, pero esta prueba... Guarda, no te choques la pared, mi querido amigo. Esta querida prueba, lo que has... Todo hablaba así, miren todo que hablaba así. Pero ahora sí, basta, basta, voy a irme de acá porque si no voy a seguir hablando. ¿Ven? Eso hace él en su casa, ¿ves? Eso hace él. Es mi entrenamiento diario. Épico. Épico, 29. Épico. ¿Logan seguirá acá haciendo ello WhatsApp? ¿Cómo será la cosa, eh? No sé. No sé, quizás hay que... A ver, quizás actívalo. Hay que... A ver, Alexa. Activate Logan G. ¡Hey, yo, WhatsApp! ¿Dónde está? Se activó en otro lado. Ah, mira, se activó el otro. Increíble, es portátil también. Alexa, move Logan G to his room. Hey yo, what's up? Hey yo, what's up? Ok, gente, ahora sí, les voy a explicar lo del editor, porque si no me voy a poner a boludear y a pavear como siempre hago y no les termino explicando. Pausa. Puede descargar este mismo video que está sin editar, editarlo y yo después voy a hacer una reacción en Argentina de todas las personas que editaron y voy a elegir al editor supremo. Alexa, activate Logan G. Hey, yo, what's up?
Voy a ver qué hacen Perito. O sea, espero que se haya entendido. Yo creo que se entendió, así que no hace falta que lo siga diciendo. También publiqué tweets y demás, así que nada, eso. Ricardo. Me voy a unir. Para. Es tuya. ¡No! Es que tengo una igual, creo que esa es mía. ¡Sí, esa es tuya, boludo! ¡La tuya la tienes puesta! ¡No! ¡No! ¡Ah, la tengo puesta! ¡La tengo puesta! ¡Para! No. ¡Claro, boludo! ¡Increíble! Así que este video probablemente va a tener algún que otro corte, pero son detrás de escenas de todas las cosas que uno tiene que pensar, un youtuber tiene que pensar para que el video sea entretenido, ¿no? ¿Ya? Lo gracioso es que la luz no se prende de adentro, o sea, la luz se prende de afuera. Es como que el que está afuera te puede controlar todo. ¿Ves? Si yo intento prender algo, mirá, si yo intento prender algo pasa esto, mirá. Intentaban coordinar, pero me salió una mierda. Así que no sé si me faltó decir algo sobre el editor, pero la base fundamental es que el editor sea exclusivo, es decir, que solo sea tuyo, solo sea mío, eso sí. ¿Qué más? Que no cobre dinero. No, obviamente bueno, iba a tener que el método de pedo sea pagando vía bebés. Sexual. Claro, bebés, obviamente. Y sí, es la única forma de pago que tengo en este momento. Yo vendo fetos embotellados a domicilio. ¿A domicilio? O sea, si te llamo, envías uno. Te envío un feto, lo saco del orto y te lo tiro así. ¿En serio? Espera. ¿Cuánto vale? 13 euros. Coño, pues también. Se me había ido hasta que ustedes se callaron, boludo. A ver, ahora sí, lo vuelvo a decir. 24 horas. Ahora, me está llamando. Para vos. Para mí, Sofovich. ¡Hola, Sofovich! No puedo ir a Argentina ahora, estoy aquí en España. Pero está muerto, Sofovich. ¿En serio? Sí. No sé ni lo que están hablando. Espera, se cambió de línea. ¿Quién coño me está hablando sin parar? Es el editor. Me está diciendo que no me va a cobrar. No, creo que Alexa se ha roto, Uf, Alexa se hizo mierda. Ayer salí de Pérez y me partí hasta la joda. ¿Tienes el ticket? Creo que tengo el ticket, la factura de cuando lo compré. Mañana hay que devolverlo. Igual saben la forma de arreglarlo, mirá. Alta pija. ¿Ves? Y así se desactiva muy fácil, no hace falta. Viste que la mayoría de los productos te vienen con un agujerito que vos lo apretás y se resetea. Bueno, esto no, esto te tiras un pedardo, un rico pedovich y se desactiva completamente. Me hubiera gustado andar en esto, pero la verdad no anda. A ver, voy a aguantar, voy a ver cuánto aguanto, cuántos segundos aguanto con esto parado que no funciona y que es muy difícil hacer pie. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aguanté una banda, boludo, aguanté 8 segundos. 8 segundos y 8 editores son los que voy a tener. No, obviamente quiero un editor completamente súper exclusivo. Y obviamente lo que le voy a decir fuera de bromas, obviamente va a ser un trabajo. El editor va a tener un sueldo, obviamente, porque todo trabajo se paga. O sea, nada es gratis en esta vida. Verifico que esta cama es una mierda, me ha caído todo el día. Está probando la cama en la que yo dormí todos estos días en España. Me ha dolido, bro. Porque toca suelo. Che, o sea, toca suelo. Pará. ¡Picardo! No. Busca editor. Qué final más épico, Llevamos 8.26 solo, Y yo, épico todo a niño nuevo, me flipa,
A ver, el anillo nuevo es eso. Esto es nuevo, esto es completamente nuevo. Y esto también es completamente... A verlo. Esto también es completamente nuevo. Epicoso. Epicardo. Está muy épico, pero creo que es... ¿No es el lobo para afuera? Yo lo llevo hacia afuera, claro. Pero para que muera. Mira. ¿Vos no eras un producto? ¿Por qué estás así hablando? Alta pija. ¿No tenés un pedo, no? Para poder reiniciarlo. Podría, creo que podría, pero tendría que apretar bastante. Y no sé si me cagan en el... No. No me la puedo jugar. ¡Venido! ¡Vení! Iré. Les voy a enseñar una cosa. Iré con el señor. Mostrar tu outfit. Este es un outfit, como pueden ver. Para. 2000 euros. No, vos me tenés que entrevistar a mí como el de... Dale, te entrevisto. Para, este es tu micrófono, este. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Para, dale, entrevistame bien. Bueno, señores, estamos aquí con el niño de España más 47 rico. 47 euros. Más rico. Un del mundo. Euro. Sofovich. ¿Sofovich? Hola, Sofovich. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres? No, boludo, no. ¿Te quieres robar toda la ropa? Boludo, pero tengo que hacer la entrevista. No, para otra. Para, no me puedes dejar una hora más. Aunque sea un día, boludo. No, la estás pasando re mal. No, escúchame, espérame. Te dejo en espera. Te dejo en espera y después vemos. O sea, te dejo en línea y después de última te contesto, ¿dale? Dale, bro. ¡Oh! Me partí la cabeza pegándole al celular, boludo. Bueno, niños, y estamos aquí en un video nuevo donde le voy a entrevistar al niño más rico de España. Como pueden ver, su chaqueta vale unos... ¡Ay! ¡Exactamente! ¡Vale unos hang clink clink! Que en pesos argentinos son como... 12 euros. No, okay. ¿Qué? ¿Qué pesos argentinos? Son como 4 libras esterlinas. Me gusta pagar en yenes a mis editores, pero en yenes no, en bebés. Dios, ese es un... Turbio. Bueno, básicamente, esto es un video demasiado random. Un video en el que ustedes tienen que hacer el arte si están editando. Bueno, ese es el momento donde yo me corto y tengo que volver a hacer la escena, pero no lo voy a hacer porque este video es sin editar, mínimamente va a tener un... ¡Oh, de nuevo! Pero... ¡Dale! ¡Decilo no! Así que básicamente esto es un video solo en el que ustedes van a tener que editarlo y hacer la magia. Yo no voy a tocar nada, simplemente cortes. Pero, así que voy a explicar todos los puntos porque sé que no quedó claro, porque voy a hacer un punto y después hago una pavada y digo otro punto y hago otra pavada y todo así. Así que quiero que deje en claro. Yo podría ayudarte. ¿Me podrías ayudar? Pero a decir lo que tienes que decir. A ver. Punto número uno. Cortar silencios. Punto número dos. Para, me voy a poner en modo silencio porque esto es muy en serio. Lo que está diciendo es muy beneficioso. Punto número dos. Para que dejo el micrófono. Ok. Ahora sí. Punto número uno. Repetimos. O sea que tendrían que cortar lo que acaba de pasar. Exactamente. Punto número uno. Silencios. Cada vez que vean un silencio, lo corten. Punto número dos. Los vídeos tienen que pasar de 10 minutos. Si no, no hay dinerico, chaval. Punto número 3. Cobrar en bebés o no se ataja. Que te den. Punto número 3. Música sin copyright. Exactamente. Eso es lo principal. Ese es el punto más principal. ¿Me puedes dar un choque 5? Perfecto. Me encanta. Y un puño. Me encanta. Son 3 euros. ¿3 euros? ¡Tres bebés! Un 100 pesos son 3 euros. Son 2. Menos. Son 2. 100 pesos son 2 euros con 20 centavos, amigo. 100 pesos argentinos son 2 euros. Para, vos diste cuenta que fuimos a comer por 5 euros y cada... No, entonces yo gasté un montón de plata hoy. Hoy gasté como mucho dinero. Yo no, porque pagué con los bebés de la reserva. Vos gastaste como 4 bebés y sin embotellar, o sea, premium, recién salidos de la hornalla. ¡Claro! Vale, número 4, poner capa de color, porque tú editas sin capa de color y ya pega que la gente... Sin capa de color, eso quiere decir que si hay algún editor que edite en Premiere y sea la hostia de la crema, va a ser más bienvenido todavía, porque si controla la iluminación y la calidad extrema y el render extremo, los editores me van a entender, pero como esto es un video para los editores, esto es un video como muy caca en mi canal, ¿verdad?
pero a la vez es necesario, porque si no lo hago, no voy a conseguir editor. Y esta es la mejor manera. ¡Cerra la boca! Este video en realidad. Y esta es la. Este video. Esta es la mejor manera de conseguir editor, básicamente, por mi canal, porque mi canal es masivo. O sea, yo tengo 5 millones más que él, es obvio que voy a conseguir más editores. ¡Qué te ven! Sí. Que te ven fuerte, además. Y que cuando estés a punto de estar con alguien, no puedas hablarle por tu falta de credibilidad. Yo ayer cociné un bebé sin mí. Quiero hacer un tacaños extremo. ¿Vamos a hacer un tacaños extremo? Dale. ¡Dale! Parece que me pongo la otra bota. Miren, chicos, en mi pasado futuro, yo lo que hacía para no gastar tanto en papeles higiénicos, vengan y miren. No. Básicamente, lo que... Para que creo que es ahí, saqué mi tampón y lo usé de hornalla. Básicamente, chicos, lo que tienen que hacer para ahorrar es, si ustedes hacen mucho así, están gastando muchísimo periódico. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es doblarlo así y usar solamente dos por cada pieza. No, dos no. Si quieren de verdad ahorrar papel higiénico, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen dos, pueden ahorrar mucho. Esto se guarda en el refrigerio y esto se usa para limpiar tu ano de manera masiva así. ¿Quién me trajo a un argentino en mi cassette? Bienvenido a DocTops. En el video de hoy vamos a hacer el top 10 masivos extremos. ¡Ey! ¡Guapísimos! Aquí Vegetoide 898. Hoy me encuentro con Willy Rex. Comenta lo tuyo antes que me quedes sin ideas y el video quede tan aburrido que hasta no me yo, mira, ya que es un video sin cortes, vamos a hacer una batalla de rap. Vamos a hacer una batalla de rap. Una batalla de rap. Porque esto es sin edición. Se rompió la espalda. Lo que me encanta es que mi camarógrafo se hace mierda cuando me graba, me encanta. Me destrozado con el puto pomo, tío. No me acuerdo que lo van a quedar. ¡Lo van! Si Logan seguía ahí para decirle yo WhatsApp, lo contrataba, boludo. O sea, quiero aclarar que esto es una broma porque obviamente la gente se va a pensar que es real, que nosotros. No me mataste nunca. Por eso, el que coja este vídeo y lo edite, esto lo corta. Claro, y mostrar la habitación de Logan. A ver, vamos a. ¡No! ¡Shit, nigga! Ok. Te arruiné el efecto. Hola a todos, bienvenidos al torneo de youtubers más grande de este año. Sí. ¿Qué tienes para decir por haber ganado a Mayweather en ese uno para uno en pisos picados? Cuando era tan grande, no es por mentir ni hacerme el egocéntrico, sino que yo tenía un kiosco en donde ya sabes lo que hacía, las cosas que vendía. Podía ser embotellado, sin embotellar, se sacaba del hornalla o como tú quieras, pero había un horno que yo vendía en esa época. Venga, te voy a mostrar la habitación de Logan Langling. Por un lado, no te caigas, Edu. No te caigas. A muerte que se está casi golpeando en todo el video. Un buen editor sabría qué hacer en este momento. ¡No, no! ¿Qué? A ver. Que la editora haga que caiga sola. ¡Dios! ¡Qué buenardo! Yo sabría hacerlo, no coña. Idea, ¿eh? Yo es una muy buena idea. A mí me pueden poner cara de presentador. Ay, perdón, la verdad, no quería hacerte editar mucho, pero este video no lo edito yo, así que me sale de los... Vale, ayer tuve que hablas en medio de la cámara. ¡Le quiero ayudar a los putos editores, que solo estáis jodiéndolos! No, que está batida, ¿eh? Está batida a muerte. Está tiene olor a siome. Dios, acá ponerme obviamente como... ¿Me puedo poner como si estuviera tomando una buena poción del Fortnite? Que eso es re típico. Te estás colando. Ah, bueno, el sonido sí. ¿Sabes que esa no es Red Bull real, no? O sea, es la única lata de esas que no es Red Bull. Ah, esa es la de Peace. No, esta es la que yo tenía coleccionando hace años. O sea, esta se venció hace como 5 años. Se venció antes de que saliera Red Bull. No. Se venció antes de que las latas existieran. Estoy rayando a muerte, buscando el vencimiento. Venció 15 minutos antes del Big Bang. 13 de noviembre del 2015. ¡Mal! ¡Ácido pantolórico! Una banda de ácido. ¿Alguien me puede poner como que escupo ácido? No, sería como re extremo, pobre editor, ¿no? Sí.
Yo diría que pobre, ya tendrías que ir terminando el video, ¿no? Sí, podría ir terminando el video, la verdad. Pero si yo quiero que dure 18 minutos para ganar más en este video, que igual no se gana nada, porque el CPM en Argentina es muy pobre y 1,5 millones de visitas se gana alrededor de 1 euro, lo cual 1 euro es una hamburguesa de McDonald's en España. Las malas. Las malardas. Las horribles. Elías Carrera fue un buen proceso. Si aquí hay día. Y acá obviamente tiene que poner traducción, como si estuviéramos hablando en serio. No tenés que decir lo que tiene que hacer, tiene que tener su nuevo ingenio. No, porque esto lo corta luego. Claro, esto lo corta, esto es para el editor, porque yo me estaría comunicando con un editor que va a editar próximamente. Es lo mismo que cuando tú dices, Franquito, poneme esto. Claro. Pero en el video aparece. Bueno, pues. Somos grandes. ¿Te puedo contar los dientes? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a terminar este video de mierda de una vez porque ya se está extendiendo demasiado esto. Tomá, ¡tenerme la cosa vencida! ¡Tenerme la cosa vencida! Dios, la cambió de mano de forma épica. ¡No! ¡Ah! ¡Tiralo, tiralo, tiralo! ¡No! Se nota que está vencido. ¡Dios! Edítenlo como si fuera un creeper y va a explotar. Hacía la explosión él. Él hacía el sonido. Él hacía... Chao, gente. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. ¡Me hice mierda! ¡Hey, yo! ¡What's up! Yo creo que ya voy a cortar, ¿no? Espera, vamos a terminar el video con Tati. Me acuesto contigo porque me gusta acostarme en el suelo de casa ajena. Vamos a terminar el video con un disparo de mi anillo al lente. Lo peor es que sin edición queda como una mierda. Es verdad.